Desde el corazón de Vallecas, Telecá. Bueno, antes de hablar de lo mismo que hablamos, de la entrevista que tenemos y luego la tertulia, quiero mandar de aquí un recuerdo y un saludo amable a la que durante mucho tiempo nos enfocaba en el lado de la cámara. Está convaleciente y enfermita. Laura, ánimo y pronto con salud. Ahora ya estamos a lo que estábamos. Hoy está con nosotros un exdiputado del PSOE, diputado otra vez porque ha estado en las listas de Gabilondo, y está con nosotros Juan Segovia. Juan, eres ya casi fijo de la Sí, casa. y encantado de serlo. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, queríamos saber si nos aclaras algunas cosas que los periodistas no terminamos de encontrar y los ciudadanos todavía no lo saben. ¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid? Pues la aritmética parlamentaria lleva a que dependa de Ciudadanos. Los socialistas y Podemos entendemos la urgencia del cambio, necesitamos un cambio en Madrid y creo que eso llevaría a poder ponernos de acuerdo muy fácilmente en torno a un gobierno de izquierdas, pero Ciudadanos tendrá que decidir si apoya activamente a la derecha o permite, incluso con su abstención, que pueda haber una alternativa desde posiciones progresistas para Madrid. O sea, vosotros estáis en disposición también de llegar a un acuerdo con Podemos. O Sí, sea, después sí. de haberos puesto verde durante la campaña, llamaros de todo. Bueno, fíjate que en la Comunidad de Madrid no. De hecho, el candidato de Podemos durante toda la campaña electoral ha mostrado siempre mucho respeto hacia Gabilondo y llegó a decir muy abiertamente que él estaba dispuesto a apoyar a alguien como Gabilondo, que era un señor absolutamente decente, honrado y capaz. Por tanto, en Madrid no ha habido tanto enfrentamiento como en otros sitios. El propio Gabilondo, desde luego, creo que no ha insultado ni a Podemos ni a nadie, porque si algo tienes es que es alguien que desde luego no es bastante elegante, ¿no? Por tanto, en Madrid no ha habido demasiado enfrentamiento entre unos y otros y durante la campaña electoral ya se avanzó que sí que existían posibilidades de un acuerdo si lo permitía la aritmética parlamentaria. O sea que vosotros pensáis que Podemos puede ser un aliado posible, aunque durante mucho tiempo en Madrid, en Sevilla y en Soria se os ha calificado de la casta, algo a extinguir. Sí, es verdad, y lo siguen haciendo, ¿no? Lo que ocurre es que al final en los Que el gustito del parlamentos. poder tiene lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que en los parlamentos, Nino, al final hay lo que hay. Y lo que hay es 129 diputados de cuatro fuerzas políticas que están ahí porque los ciudadanos han querido que estén y los ciudadanos ahora nos piden que nos pongamos de acuerdo para gobernar. Si hubieran querido un gobierno de un solo partido, ese partido habría tenido mayoría absoluta. Desde el momento en el que las fuerzas políticas están fragmentadas y el Parlamento atomizado, lo que nos toca es ponernos de acuerdo, incluso con gente con la que tenemos serias discrepancias o con gente con la que en el pasado hayamos podido tener incluso enfrentamientos. Creo que mucho más motivados por ellos que por nosotros. Pero lo que toca, porque es el mandato de los ciudadanos, es eso, es negociar, dialogar y llegar a acuerdos. El primer paso que se va a dar desde el punto de vista institucional es el martes que viene, el día 9, se constituye la Asamblea, tomáis posesión del acta de diputados y se elige el equipo de gobierno, la mesa. La mesa, sí. Parece ser que hay acuerdo entre todos los grupos para que estén todos representados, tengan o no el porcentaje. ¿Qué habría que hacer? Este es un primer paso, la designación de la mesa, para luego una previsible negociación de cara a la investidura. En este caso, tú eres del PSOE de Gabilondo. Entonces, ¿habría que ser generosos con los que posibilitan la investidura y darles algún carguillo, una presidencia, una vicepresidencia? Hombre, yo espero que la negociación del gobierno no pase por ahí. Espero que lo que negociemos no sea un carguillo en una mesa de un parlamento, No, no, no sino un digo eso. programa de Digo que haya gobierno. luego, antes de que haya un programa de gobierno, pues un buen talante en la mesa, que en definitiva no sirve para mucho más que para que tengan un sueldo bastante más alto que el diputado normal. Pues bueno, un presidente, varios presidentes y secretarios, pues si ahí hay una buena armonía entre algunos grupos, puede ser un significado lo que va a suponer el día de la investidura. Nosotros siempre hemos sido generosos en ese sentido, porque incluso la pasada legislatura, donde el Partido Popular tenía mayoría absoluta y no había posibilidad de acuerdos que llevaran a gobiernos alternativos, nosotros aceptamos tener menos miembros en la mesa a cambio de que estuviera representado UPyD. Por tanto, en ese sentido es cierto que siempre hemos procurado eso. Cuando en función de eso podía haber un gobierno como ahora, como cuando no podía haberlo, como la pasada legislatura y las anteriores. Yo no creo, sinceramente, que Ciudadanos y Podemos vayan a exigir una presidencia del Parlamento a cambio de un acuerdo de gobierno. Creo que en esta ocasión, porque en este país las cosas han cambiado ya algo, afortunadamente, creo que en esta ocasión los acuerdos de gobierno van a ir mucho más en torno a programas de gobierno, a pactos y a medidas concretas que en un reparto de sillones. No creo que vaya a ir por ahí. Ahora es verdad que el Partido Socialista ya ha dicho que queremos que Ciudadanos y que Podemos estén en la mesa, como ya lo estuvieron hace 4 años, Izquierda Unida y UPyD. Tú que ya tienes experiencia de haber sido diputado en la anterior legislatura, ahora que si hablamos todo de renovación, de transparencia, de acercar las instituciones a los ciudadanos, ¿qué habría que hacer
para ver ese Parlamento que quizás tú y yo lo tengamos en la mente pero no lo hemos visto? Para mí lo más importante es la reforma de la ley electoral. Yo creo que con la actual ley electoral tendremos parlamentos muertos, porque para ser diputado de un partido político bastará con caerle bien al jefe. Y el jefe te pondrá dedo en el número 3, en el 5 o en el 15, independientemente de que lo hagas bien o mal. Todo tendrá que ver con las lealtades internas y con el hecho de caer bien a quien organiza la lista. Yo quiero una ley electoral que lleve a que los ciudadanos elijan de manera directa a sus representantes y elijan, por tanto, a quien a ellos mejor les caiga, no quien le caiga mejor al jefe. Quien o sea, ellos que valoren... hacer una lista por orden alfabético y que la ordene el ciudadano. Hay bastantes métodos para hacerlo. Ese es uno, el de las listas desbloqueadas. Se puede ir a circunscripciones unipersonales, de tal manera que haya un representante de Vallecas en el Parlamento y otro de Fuencarral y otro de Villaverde y otro de Rivas y otro, en fin, eso se podría hacer. Se pueden optar por distintos modelos, pero desde luego creo que el que está claramente acabado es el actual en España, el de las listas cerradas y bloqueadas. Y me parece que esa sería la primera medida para regenerar de verdad la política en España. Imagínate que eso lo hemos conseguido. ¿Qué cosas habría que hacer para dinamizar? Ahora sabes que para hacer una pregunta al gobierno, pues tienes que registrarla 2 días antes y viendo cómo están los tiempos, lo de hoy ya no sirve para mañana. ¿Qué habría que hacer? Por ejemplo, la libertad de que el diputado puede preguntar. Tú mañana, esperemos que no, la anterior legislatura, tú antes de hacer una pregunta o una cuestión, te la tenía que autorizar el jefe. Si eras muy del jefe, pues preguntabas mucho. Si eras poco del jefe, no preguntabas. Eso es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad habría que hacer también? ¿Dar la libertad absoluta al diputado? Sí, yo copiaría el reglamento del Parlamento inglés. Lo copiaría. Copiaría posiblemente su ley electoral, que va en la línea de lo que decíamos, que cada ciudadano elige a su representante y luego le pide cuentas, y ese representante tiene una oficina parlamentaria para atender a la gente, y ese representante se cuidará muy mucho de defender los intereses de sus electores en el Parlamento y no los de su partido. Eso es lo primero que haría. Y lo segundo, el propio reglamento de funcionamiento de ese Parlamento inglés, donde se pueden hacer preguntas sobre la marcha, no hay que tramitarlas, como tú dices, con 15 días de antelación, no se permite leer. Y en fin, como el reglamento del Parlamento Republicano, de las Cortes Republicanas. Efectivamente, que también tenía una ley electoral mucho mejor que la actual, porque también llevaba a que los ciudadanos elegían de manera directa a sus representantes, no como ahora. Por tanto, copiaría o al Parlamento de las Cortes Republicanas o al actual Parlamento inglés, porque lo que no puede ser es que uno haga una pregunta que tiene que trasladar 15 días antes al gobierno y que vea cómo el consejero lee un papel que habitualmente ni siquiera se ha leído 2 o 3 veces para poder no equivocarse con determinadas palabras, que le ha escrito un funcionario 2 minutos antes. Eso no puede ser. Luego nos quejamos de que los parlamentos no son seguidos desde el exterior, pero es lógico. Es lógico. Yo creo que con un parlamento más dinámico y donde la gente de verdad se batiera al cobre dialécticamente, probablemente habría bastante más interés ciudadano. Había una cosa que me llama bastante la atención, es que estáis todos más, los del PSOE, más eufóricos. A ti se te ve otra cara. Antes de las elecciones, la absoluta, sí. Llegó Gabilondo, os alegró un poquito la cara, sí. Pero el partido no ha cambiado mucho, y de hecho no ha cambiado mucho, sino habéis tenido menos votos que en otras ocasiones. Uh-huh. ¿Habéis tomado conciencia los socialistas de que eso es? De que debido al movimiento que surgió en Sol, a los indignados, pues hay un mayor pluralismo que vosotros con contactos, y sobre todo que tenemos un PP que un día sí y otro no, monta un número de corruptelas, que hacemos era normal. ¿Vosotros habéis perdido votos? Nadie. No hace falta flagelarse, pero evidentemente no habéis cumplido las expectativas, o sea, no tiráis para arriba. Estamos en un país absolutamente distinto al que conocíamos hace 4, 8 o 12 años, ¿no? Al final, creo que no hay un solo país en toda Europa donde la socialdemocracia represente más del 25 o el 30%. Es verdad que en ese sentido nos estamos europeizando. Probablemente es una consecuencia lógica de varios años de democracia. En los inicios de una democracia suele haber 2 grandes partidos y a medida que van pasando los años, los ciudadanos encuentran más matices y encuentran más motivos para optar por fuerzas más diferenciadas y que al final establecen parámetros distintos y no tan uniformes como los de un bloque de derechas y un bloque de izquierdas. Y en ese sentido ahora mismo nos estamos encontrando con 4 fuerzas, es verdad que 2 con muchos más votos que las otras 2, PP y PSOE, pero que tienen que compartir espacio electoral con fuerzas emergentes. Eso tiene sus partes buenas y tiene una mala para quienes estamos en los partidos, y es que efectivamente vemos cómo nuestros espacios se achican. Es cierto aún así que en la Comunidad de Madrid, en esta nueva circunstancia, tenemos un escaño más que hace 4 años, y eso desde luego sí nos hace cumplir nuestras expectativas. Ojalá tuviéramos más, pero es verdad que en los tiempos que corren, y con parlamentos más atomizados y con muchas más fuerzas políticas, eso de momento parece difícil. Cuando se vaya
el, como esa especie de capa de alegría e ilusión que os ha proporcionado Gabilondo, ser una persona normal, ante tanto anormal que se dedica a la política, con todos mis respetos, pues lo que yo planteo es que cuando eso se pase, el partido va a ser el PSM. Esta es una gestora que preside Simancas. ¿Cuál es tu perspectiva de futuro del PSM? O sea, ¿de nuevo volver a las bandas, a los enfrentamientos? O... Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que de cara a las elecciones hemos acertado con un candidato que representa lo que la gente quiere ahora mismo en política, ¿no? Alguien honrado, alguien capaz, alguien formado, una persona que viene de la sociedad a dar la cara por las sociedades de las instituciones, y ha sido todo un acierto. Creo que ese acierto tiene que estar a la altura, o los que vengan ahora tienen que estar a la altura de ese, y lo que nos viene ahora es la reforma del partido. Y creo que lo que nos toca a muchos en el próximo congreso del Partido Socialista de Madrid... Que no saben ni cuándo va a ser, ¿no? Que no sabemos cuándo va a ser. Eso lo decide el chico ese guapo que preside el partido. ¿Cómo se llama? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Bueno, es verdad que en los estatutos existe, yo no lo comparto, pero existe la posibilidad de que en una federación se pueda disolver una ejecutiva si se considera que hay razones para hacerlo y poner una gestora que tendrá una duración de 6 meses prorrogables. Habrá que cambiarlo, porque me parece que eso permite una arbitrariedad que rompe absolutamente con la democracia interna, ¿no?, en cualquier ámbito del partido. Cuando haya un congreso, habrá que dar un paso al frente para cambiar las cosas, porque hay mucho que cambiar en la organización interna del partido y en las estructuras del partido. Creo que tenemos que ir a procesos de primarias abiertas, de elaboración distinta de las listas, de trato distinto a los militantes, de aumento de nuestra base social. No puede ser que sigamos en agrupaciones pequeñitas, cerradas en sí mismas y donde no entra nadie porque el que entra es sospechoso. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar en muchos sentidos. Tendremos que hacer muchas cosas y eso exige que seamos valientes y que demos un paso adelante para cambiarlas. Claro, y también es un tema que te preocupa, os preocupa a los socialistas, que sois, pues eso, un grupo amiguetes en una comunidad donde vivimos 6 millones de ciudadanos. Una gota de agua. El partido que quiere gobernar y que ha gobernado desde los tiempos de Leguina durante mucho tiempo, pues yo qué sé, seréis 8, 10 mil, 11 mil afiliados. O sea, menos que el Puerta Bonita. Sí, sí. A mí eso es una de las cosas que más me preocupan. Somos una gota de agua en el océano y necesitamos un partido mucho más grande donde haya mucha más gente. Eso también significa probablemente cambiar las formas de militancia. Nosotros tenemos una estructura de hace 136 años. Creo que la izquierda tiene que ser valiente, habrá que revisar la estructura, habrá que ver de qué manera se relaciona hoy la gente para ver de qué manera queremos que se relacione con nosotros, habrá que revisar qué queremos que sea un militante socialista, qué trabajo queremos que haga, de qué manera se puede uno afiliar, y tendremos además que facilitar las cosas para que nuestro partido sea un sitio al que pueda llegar cualquiera. A veces parece que afiliarse al PSOE es una carrera de obstáculos, también con eso habrá que acabar. A partir del día 9 que se constituye el Parlamento y tú ya eres oficialmente diputado, ¿tienes algunos planes en concreto para llevarlos al Parlamento? ¿Alguna cosa que tengas en la cabeza que te preocupa extraordinariamente? Bueno, es verdad que vamos a ver qué ocurre en Madrid. No será lo mismo gobernar que no gobernar, porque eso también hace que cambie mucho la vida parlamentaria interna en cada grupo. Pero a mí, en principio, en este momento, yo he sido portavoz de Juventud la pasada legislatura, los temas que más me interesan en este momento son precisamente de los que estamos hablando, los tendentes a la regeneración democrática, al cambio de la ley electoral, medidas de transparencia, medidas de participación de los ciudadanos, y eso tiene mucho que ver con la Comisión del Estatuto de Autonomía, etcétera. Por ahí es por donde, desde luego, me gustaría desempeñar una labor política la próxima legislatura, pero eso depende del grupo parlamentario. Lo que sí parece claro es que gobierne quien gobierne, gobierne Cifuentes o gobierne Gabilondo, tienen que pactar cada ley, cada decisión y cada artículo. Y eso es apasionante. Eso es apasionante, eso es. Eso es apasionante. Eso es. Creo que vamos a tener suerte. Yo se lo comentaba a algunos diputados de mi partido que llevan muchas legislaturas, muchos de ellos ya lo han dejado, y les decía, vamos a tener una legislatura mucho más apasionante que las que habéis vivido en las últimas 4 o 5, porque esto es de verdad un parlamento, un lugar donde hay que negociar, donde hay que sentarse con distintas fuerzas políticas. Yo he vivido una experiencia durante los 4 años anteriores bastante frustrante, porque podías preparar fenomenal un proyecto de ley, una proposición, una enmienda, y al final sabías que iba a caer en saco roto, porque en cuanto la llevabas al pleno, chocaba con un rodillo. Hoy la suma van a ser importante. Que la machacaba. Vamos a tener un parlamento de verdad, un parlamento vivo donde vamos a tener que negociar las cosas, y eso para la gente a la que nos gusta la política es... Y luego yo creo que hay un tema muy importante, que la gente tiene que aprender a ceder y a tener en cuenta al otro, porque si no es la rúbrica de un documento. Sí. Y teniendo en cuenta estas circunstancias,
¿Tú crees que el PSOE va a tener más facilidad de acordar ciertos temas o políticas con Podemos o con Ciudadanos? Según cuáles. Supongo que según cuáles. También eso es lo bonito de la negociación, ¿no? Entiendo que en lo referido a la política social, al compromiso con los más débiles, con quienes peor están, probablemente sintonicemos más con Podemos. Habrá cuestiones referidas a la libertad, a las libertades ciudadanas, en las que posiblemente nos veamos más unidos a Ciudadanos. Tendremos que ir viéndolo. En cualquier caso, ambas fuerzas se estrenan ahora y son solo una promesa. Veremos también cuál es su día a día y veremos si todo lo que decían antes de estar en las instituciones se mantiene una vez que están dentro. Eso también tendréis que decirlo vosotros. Bueno, nosotros ya llevamos muchos años, para lo bueno y para lo malo, demostrando cómo funcionamos. En algunos casos hemos tenido grandes aciertos, en otros grandes errores, pero nosotros ya no somos una promesa de futuro, somos un partido con mucho pasado. ¿Y vuestras previsiones de cara a las generales, que van a ser, vamos a estar de elecciones cada 2x3, ¿tú crees que esa cita electoral va a condicionar esté quien esté gobernando? ¿Gabilondo o Cifuentes? Sí, y yo creo que esa cita electoral también va a condicionar los pactos previos. Creo que lo que hemos visto en Andalucía durante estos meses ha estado muy condicionado por las elecciones del 24 de mayo. Nadie quería llegar a acuerdos porque parece que para algunos era más importante su expectativa electoral que tener un gobierno funcionando en una comunidad con tantas necesidades como Andalucía. Y creo que eso también puede ocurrir desde ahora hasta noviembre, que algunos se intenten guardar la ropa pensando en el cálculo electoral antes que en poner las instituciones a funcionar. Y eso me preocuparía. Si el elegido en la investidura es el profesor Gabilondo, ¿qué cosas crees que habría que hacer ya? Bueno, ya no es en 24 horas, en los dos próximos meses, en los tres próximos meses. O sea, ¿qué averías hay que resolver? Bueno, yo creo que la más urgente, precisamente la de este verano, es tener los comedores escolares abiertos para que no haya niños que no puedan hacer tres comidas al día por el hecho de acabar el curso escolar. Eso ya lo hemos denunciado en la oposición porque tenemos datos concretos que nos hablan de varios miles de niños que cuando llega junio se encuentran con una situación muy preocupante incluso desde el punto de vista alimenticio. Por tanto, yo lo primero que haría sería precisamente eso, que todos los comedores públicos de los colegios se mantuvieran abiertos para los niños que una vez que llegan los tres meses de vacaciones escolares se enfrentan a este problema. Y a partir de ahí creo que hay tanto por hacer con respecto a los desahucios, explorar la posibilidad de una renta básica para las personas que se encuentran en una situación más desfavorecida, la lucha contra el desempleo, la lucha por atraer el talento de los jóvenes que se están yendo a raudales de nuestra comunidad después de haber sido formados aquí. Hay mucho que hacer. Creo que fundamentalmente lo relacionado con la lucha contra la pobreza y la exclusión y contra el paro. Creo que eso es lo que tiene que marcar esta legislatura, unido, por supuesto, a la defensa de los servicios públicos, a la educación y a la sanidad. Pues, compañero, muchísimas gracias. Ya eres casi habitual de la casa. Sí. Esperemos que la siguiente vez que vengas, vengas como nuevo secretario general del PSOE de Madrid. Mira. O quizás como consejero de Gabilondo. Te agradezco esos deseos de tanta altura. Como portavoz en alguna comisión parlamentaria, porque gobierna la derecha. Muy bien, muchas gracias, Nino. Muchas gracias. Esta sigue siendo tu casa. Lo sé, gracias. Déjenme que les cuente una historia. Trata sobre un corte de agua. Pongamos que quien lo sufre se llama Olvido. Pongamos que Olvido no puede pagar la factura del agua. Los protagonistas, Esperanza Aguirre y sus amigos. El motivo, crear una sociedad anónima para privatizar el canal de Isabel II. Una de las consecuencias, el aumento dramático de cortes y de condenas en el suministro. Pero no nos olvidemos de Olvido y su familia. Digamos que tiene una deuda de 90 euros. Un precinto va a estrangular su agua. Olvido sabe que no puede vivir sin agua. ¿Podrías tú? Ponte un momento en su lugar. Piensa en tus hijos. ¿Qué harías? ¿Llegarías a romper el precinto? Si Olvido vive en un piso, el operario retiraría el contador. Tendría que sumar 260 euros a los 90 que ya debía. Si vive en una vivienda unifamiliar, tendría que sumar 870 euros a los 90 que debía y tardaría un mínimo de 2 meses en recuperar el servicio. Se levanta el pavimento
se estrangula la tubería de entrada y se vuelve a pavimentar. Canal Gestión se protege de sus usuarios y lo hace a costa de aumentar los costes de recuperación del servicio. Esta es la historia de la familia de Olvido, un caso entre decenas de miles. Por eso, la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II ha impulsado el acuerdo por la gestión pública del agua. Garantiza una dotación mínima para todas las personas y establece el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos por falta de recursos económicos. La historia que hemos contado se podría evitar con facilidad. Quienes han creado esta situación están en el vértice de una pirámide que sujetamos sobre nuestros hombros. Movámonos. Ni un corte más. El día 24, si dudas entre ir a votar o no porque no te fías de los políticos, piensa una cosa. En las elecciones de 2011, en la privilegiada colonia del Viso, votó el 75% del electorado. En Orcasur o San Cristóbal, apenas se superó el 50% de participación. ¿Ves algo? Verde, ¿no? Sí. ¿Es verde? Sí, ¿eh? Estamos dentro. Sí, igual que el mío. Venga, pues buenas tardes. Retomamos las tertulias. Hemos tenido un pequeño parón. Tertulias que se dedican básicamente a analizar la actualidad política y lo retomamos. Hoy dedicaremos la tertulia a la valoración de los resultados globales. Además, con un poquito ya de recorrido, incluso el impacto en las distintas opciones, fórmulas, etcétera, que se están barajando. Pero antes les quería comunicar una cosa, y es que este programa va a morir de éxito. De 6 tertulianos que teníamos, 4 han sido electos. 3 concejales, 2 de Madrid y una de Aranjuez, y una diputada de la Asamblea de Madrid. Nos estamos quedando sin tertulianos, bueno, hasta que tomen posesión y esas cosas. Vamos, que esto no lo había conseguido ni Monedero en la... Asalto a las instituciones. De 6 tertulianos habituales, 4 han sido... Y los demás porque no nos hemos presentado. Elegidos, los demás porque les tenemos reservados para... Para las generales. Para las generales. Bueno, que con esta pequeña broma felicitamos a todos, a los 4 y a todos los que han sido elegidos y con la confianza de los ciudadanos. Y vamos a empezar con el debate, una primera intervención así general de los resultados así en general. O sea, una cosa así breve de lo general. Pues yo en general estoy muy contento. Primero porque el pluralismo me gusta muchísimo, pero muchísimo. O sea, ojalá hubiese salido en vez de 4, 8 fuerzas. Porque cuando ha salido más, tú es que eres un... No, en la Asamblea, en la Asamblea de Madrid no está hay más compromiso, que... y están las mareas... Hablo en general. Ah, en general. Quiero un análisis general de las mareas atlánticas, de Barcelona, un pues poco... todo me parece así, estupendo, y si hubiese habido muchos más partidos, aparte de las mareas, incluso algún mareado, me parece estupendo. Porque cuanta más gente haya, se abre el pluralismo, y más gente que vigila al otro. Porque acuerdos entre dos, pues siempre... ha pasado en este país, y entre 3, Izquierda Unida, PSOE, PP... Sin embargo, cuando hay muchos, pues hay más posibilidad de vigilar al otro. Y luego, sobre todo, que hay una cosa que nos va a obligar a todos, igual que hace 30 o 40 años no estamos acostumbrados, y cuando empezamos a cuidarnos tuvimos que empezar a hacer footing, y al principio nos dolía la cabeza, el estómago y las piernas. A ti te pasó lo de las piernas. Pues hoy van a tener que hacer un deporte nuevo los políticos, que es el diálogo. Y aprender a dos cosas que son muy importantes, que es que a tener en cuenta al otro y a ceder, porque si el otro firma lo que tú decides, no es un acuerdo, es una sumisión. Y a veces sumisión imposible. Pues venga, como primera, Rafa... Bueno, yo creo que en principio el sistema ha aguantado bastante el tirón de los nuevos. Es decir, yo creo que la situación estaba como para que hubiese sido... el bipartidismo hubiese padecido... un golpe más duro, ¿no? Es decir, yo creo que en general, estamos hablando en general, sí. Que Podemos haya sacado un 15% y que Ciudadanos haya estado entre el 12 o el 15%,
no es una, bueno, no es nada grave. Lo de Ciudadanos es reseñable, teniendo en cuenta que el recorrido no a nivel nacional no era, es, claro, ha sido más apoteósico en tres meses, sí, en tres meses, sí, sí. No, pero eso digo que en general se ha demostrado que el PP y el PSOE tienen una base de votos de esa mayoría silenciosa que se refería a Rajoy, mucho más importante de lo que parece. Puede ocurrir, a partir de este momento pueden ocurrir dos cosas que a mí me parecen importantes. Una, que sigamos la línea griega, es decir, que el PP y el PSOE, sobre todo el PP, que es el que está gobernando, no entienda nada, no haga ningún cambio, no se reforme en absoluto, y entonces en las siguientes elecciones, digamos, las fuerzas emergentes tiren todavía más, porque efectivamente el ciudadano haya notado que no haya el cambio suficiente. Eso puede ser una solución. La otra solución, o sea, el otro escenario que podemos ver es el que estaba diseñando Nino, que bueno, pues parece también razonablemente bueno, en el sentido de que haya cuatro fuerzas, en vez de dos, pues haya cuatro fuerzas y estemos un 20, 20, 20, 20 y otro 20 que no va a ningún sitio y que, bueno, pues eso obligue a buscar. Yo ahí estoy de acuerdo un poco con lo que decía el compañero en la entrevista, habría que buscar otra fórmula de gobernabilidad. Es decir, si está muy bien que se pongan de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, tampoco se puede dejar sin gobierno. O sea, si no podemos entrar en una situación en que no haya gobiernos, ¿no? Es decir, entonces habéis que buscar fórmulas que a nadie le gustan, es decir, o la lista más votada, o la segunda vuelta, o el diputado de circunscripción, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto abre una, yo creo que una segunda transición respecto, sobre todo, a la cuestión política, ¿no? Es decir, la gente joven va a hacer una segunda transición y la va a hacer según lo considere. Los viejos, pues nos quedaremos a verlo ya. Rafa, buenas tardes. Bueno, primera intervención. No tan larga como la de Rafa. No, mi primera intervención. Yo para ser la primera. Soy miembro orgulloso de la casta. Además, soy del pelotón de los tontos. Y de los 8,5 millones de españoles que tienen más de 70 años. En fin, de una parte importante que aportan al Producto Interior Bruto de este país 120.000 millones de euros. Que nadie se acuerda de ellos. Rafa, el estilo Maruenda está haciendo mucho daño, ¿eh? Ya, no. Venga. Pero yo sé lo que, yo sé lo que digo, porque tengo que decir, yo lo que creo, lo más importante que ha ocurrido en estas elecciones es que se acabó el predicar. Ahora viene el dar trigo. Uh-huh. Y ahí, amiguitos, ahí nos veremos, porque aquí se ha especulado mucho. Aquí, yo que soy de ciencias, que he sido profesor de estadística, que llevo 50 años en política, cuando leo lo que dicen los políticos no me entero. Yo he visto otro país. ¿Quién ha perdido? Si no ha perdido nadie, es que han perdido los ciudadanos. Y ese es el debate de fondo. Un partido que pierde 2,5 millones de votos, dice que ha ganado porque es el primer país. Otro partido que pierde 700.000 votos, dice que ha ganado porque ha perdido menos de lo que se esperaba. Y los otros que han sacado el 15% son, viva la madre superiora, son los jefes y los que van a cambiar el país. ¿Qué ocurre? La conclusión que saca el ciudadano medio y la que saco yo como ciudadano medio es que los partidos de todo tipo, los nuevos, los emergentes, son los mismos y están alejados de los problemas reales de este país. Los problemas de este país no es la ley electoral. Los problemas de este país no son eso. Los problemas de este país son 4,5 millones de parados. Los problemas de este país son que se han perdido las becas. Los problemas de este país es que vamos a unas elecciones dentro de 4 meses con un país creciendo al 4% que dicen que va a creer, con una pobreza generalizada. Esos son los problemas. ¿Creemos que los resolvemos con parlamentos al estilo finlandés, con 4 partidos con el 20%? Bueno, pero si siguen los parados, si siguen la falta de becas y si siguen todo eso, la democracia, ya no los partidos, la democracia se va a resentir. Rafa, te veo muy antisistema. Te veo muy yayo flauta. No. Te veo sistema por completo. Sigue. Lo que he hecho es una defensa. Eso es lo que dice Albert Rivera, que su problema no es el PP ni tal, que su problema es el paro. No, mi problema son los parados. Tienes razón. Continuamos con el entrevistado para que se incorpore y debata. Diputado electo. Bueno, pues sí. Nada, en esas condiciones le tenemos. Yo estoy
De acuerdo con Rafa, los grandes problemas son los que él mencionaba. Pero es verdad que lo que hemos visto es que las soluciones que se han dado desde una determinada óptica política de derechas durante los últimos 20 años en muchas comunidades autónomas como la nuestra han llevado a esto. Y por fin tenemos, y para mí eso es lo más reseñable de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, la posibilidad de formar mayorías alternativas a la de la derecha. Y creo que eso es lo mejor que ha ocurrido el pasado 24 de mayo. Que en Madrid, en Valencia, en lugares donde parecía imposible acabar con esas políticas ultraliberales de la derecha conservadora en España, por fin se pueden hacer las cosas de otra manera. Y lo que queda ahora es la altura de los partidos políticos para ponernos de acuerdo a la hora de encabezar... Una pregunta, tú que estás más en el ajo y estás en... a mí me da la sensación de que no estamos en un periodo de pactos, de tal, que también... o mejor dicho, que el periodo de pacto está absolutamente condicionado porque la campaña electoral a las generales empezó el día siguiente, o sea, empezó el 25. Claro. Y entonces, no es que esté todo el mundo tal, yo estoy convencido que si no hubiera elecciones a 4 o 5 meses, se estaban hoy ya cerrando acuerdos, tal, pero se está tentando todo el mundo la ropa. Porque está muy condicionado por esto. Tú desde la política lo vives. Lo comentábamos antes con Nino y eso es lo que ha ocurrido en Andalucía. Estamos en campaña ya de las generales y todo el mundo... Como después de las andaluzas se estaba en campaña para municipales y autonómicas. Y me parece que eso también es como para reprochárselo a algunos, ¿eh? Uh-huh. Porque es importante que los gobiernos actúen y hagan cosas. Y cuando uno ve que los gobiernos se paralizan por una visión electoralista futura en otros procesos tampoco electorales... Tampoco exageremos. El presupuesto estaba aprobado con el apoyo de Izquierda Unida y el presupuesto de la norma fundamental y funciona. Sí, pero luego no se ha despedido. Pero luego el presupuesto hay que ejecutarlo. Y tenemos no se ha despedido, un gobierno... Están ya. En funciones, sí, hay consejeros... Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener a un gobierno en activo. No es lo mismo, pero no digáis que el gobierno está paralizado. ¿De qué estamos, yo creo que ¿de qué estamos hablando ahora? ¿De Madrid o de la general? Ah. Ahora, si me permitís, como el tema es tan amplio, sin perjuicio que también podéis interrumpiros siempre que os cedéis la palabra, sí, etcétera, que... voy a ir tocando temas que yo creo que son relevantes. Y uno que le duele especialmente a mi compañero. ¿Qué te parece lo de Izquierda Unida? Cuidado, lo de Izquierda Unida en Madrid... y municipio y comunidad y en el resto, que no en todos los sitios se ha vivido igual, pero bueno, podemos hablar de Madrid, porque sé que es un tema que a ti te preocupaba, sí. Tú eres un defensor de todas las especies del ecosistema, sí, y que desaparezca alguna. Si desaparezca alguna me ha hecho daño, yo ayudé. En todo caso, es la gente quien les vota o les deja de sí, votar. Sí, sí, claro, vale. claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que ha pasado en Izquierda Unida era lógico. Cuando das una imagen exterior de que se insultan en público, de que no se reconocen en público, yo creo que ha habido dos errores importantes en Izquierda Unida. Por un lado, era la obstinación... De Madrid. Sí, de Madrid. La obstinación de los que estaban 30 años y no querían moverse, y la chulería de los nuevos, que querían quedárselo todo a un precio de saldo. Entonces han dado una imagen muy lamentable. Algunos de ellos, de los que ayudaron a la ruptura de Izquierda Unida... los más destacados, excepto Tania Sánchez, que está en labores ya de estrategia casi internacional, o sea, para resolver los problemas del mundo. O de defensa personal. O defensa personal. El resto que yo conozco no se han apuntado para tirar del carro, se han apuntado a subirse al carro. Y de hecho son concejales y diputados. Bueno, han tomado la decisión que han conseguido más conveniente. Yo creo que perjudica, porque Izquierda Unida era una fuerza claramente de izquierdas. Pero en otros sitios incluso se ha mantenido, ha subido. La alcaldía de Zamora, en Asturias, 5 diputados. En las mareas atlánticas se han incorporado como Izquierda Unida y han sacado concejales. Quiero decir que el tema de Madrid es un tema muy, muy patológico y no es muy puntual, ¿no? Yo creo que el tema en, de Izquierda... En Valencia han caído, claro, también. A nivel, es un problema a nivel general, porque hay dos líneas, una más tranquila, que la de Cayo Lara, que trata de escuchar a todo el mundo, y hay una línea que es la de Garzón, que definitivamente, colega, todo el que no comparte lo que él piensa, ha ido a por él. Es que Garzón es un gran demócrata. Y entonces hay una cosa que a mí me parece, claro, me parece lamentable. Si yo soy dirigente de un gran partido y voy a una comunidad autónoma y dice, ¿qué le parece Izquierda Unida? Digo, muy bien, pero el cerdo este que te presenta no es Izquierda Unida, pues es eso, un cerdo. Entonces, ya, lo que pasa es que, como tú has dicho, llevaban 20 años intentando sustituir a la vieja guardia, que había hecho lo de Bankia, que había hecho lo del Real Madrid, lo de etcétera, etcétera, y claro, la reacción, efectivamente,
desproporcionada, seguramente, pero que era inevitable. Es decir, negociar con Ángel Pérez su salida se ha marcado como imposible. Claro. Pues ya está imposible. Fuera. Sí, sí, bueno, está fuera. Rafa, yo te iba a preguntar por la situación de Madrid en concreto, incluso si tienes algún dato o algún apunte de dos personas que han desaparecido, una de ellas, el profesor Carmona, que sí. Es imprescindible para configurar mayoría, pero está absolutamente desaparecido en combate. Fue el primero que fue a reunirse con Esperanza Aguirre, pero a partir de aquel movimiento ha desaparecido. ¿Cómo ves la situación con en Madrid? Esperanza Aguirre y con Carmena. Sí, 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 ah, sí, no, pero yo... fue él el que tomó la iniciativa de irse a reunir. No, ¿cómo ves la situación de Madrid? O sea, yo creo incluso de la perspectiva de gobierno. Sí, no, yo creo que la situación de Madrid ha estado marcada en las pasadas semanas por el intento del nuevo Tamayazo. Eso ha sido lo que ha dejado, digamos, fuera un poco a casi todos los políticos que estaban en ese momento intentando negociar. Es decir, los rumores. Y las evidencias de que había un grupo de empresarios intentando dar un nuevo tamayazo. Pero con Podemos y con el PSOE, con los dos. Sí, 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 todo, todo. Un nuevo tamayazo es alguien que... Condicionar, desde el poder económico, claro, condicionar... Exactamente. Violentar la voluntad popular. Exactamente. Y condicionar una composición determinada. Ellos están abiertos a todas las posibilidades. Estos empresarios, que incluso nombraron un jefe de campaña para hacer la campaña, tenía su primer objetivo era convencer a Pedro Sánchez de que no se podía negociar con Podemos. Eso ha sido el primer objetivo. No tanto comprar a un diputado y otro, que ese será, digamos, el final, si efectivamente le falla todo. Es decir, lo primero ha sido, que yo creo en parte fracasado, gracias efectivamente a la movilización ciudadana, a las redes, etcétera, es intentar llevarle al ánimo de Pedro Sánchez eso. Hay dos vídeos que han repartido este grupo de empresarios, que han difundido todos los medios de comunicación afines, que uno a ella, Pedro Sánchez, en agosto del año pasado, diciendo que nunca negociaría con Podemos. Eso ha sido parte importantísima de esa campaña. Y el otro ha sido aquellos insultos o cosas mal dichas de Pablo Iglesias sobre Carmona, para influirle, tratar también de influir al PSOE para que no negocie con Podemos. Eso ha sido eso. Y eso sigue en marcha. Es decir, la idea de que... Y se basa en dos cuestiones fundamentales. Se basa en uno, en que efectivamente la lista más votada es la del PP. Es decir, esto siempre... Eso es un hecho. Esto lo manejan muy bien y lo manejan de esa manera. Y segundo, es la posibilidad efectivamente de que se puede influir en los partidos, sobre todo en el PSOE, se puede influir de alguna manera para que no se vaya, digamos, al bloque, digamos, que ellos digan antisistema. Que entonces, ahora Madrid necesita los 9 votos de los 9 concejales del PSOE. Sí, a uno que se extenga. Oye, y los 21 suyos. No, a ver, si va a ser que los 20 suyos. No, se imagino que ahora... Sí, claro, parece que los únicos que pueden traicionarnos a los del PSOE. Y por ahí no pasa. No, he dado un dato. El PSOE ha ganado con 21 diputados. Es. Segundo dato, si quiere gobernar en Madrid, aparte de los suyos, necesita todos los votos del PSOE. Todos los suyos y todos pero los suyos también. Aparte de todos los suyos. Como fue en el año 2003, así mancas. Ahora, para comprar, no estoy diciendo que compren a uno del PSOE, no. Pueden comprar a quien quiera. Claro. Es decir, el tema de los empresarios es que no se paran en barra. No solamente se trataría de comprar, se trata también de sacarle trapos sucios, de buscar... Sí, de debilitar las posibilidades de confluencia. Pero no estamos todavía, o por lo menos que yo sepa, no se está todavía... No se ha llegado a la sala. Llega la etapa de decir, en las redes se han manejado algunos nombres de algunos diputados en función de que habían estado en Caja Madrid, de que si habían tenido algo que ver con Caja Madrid, cosas de esas. Es decir, pero bueno, todo eso ya era excesos, digamos, de la voluntad por parte de la gente que está en la red de intentar que no haya ese movimiento. Ahora bien, eso es lo que yo quería simplemente acabar con eso, de que eso es lo que ha dejado un poco fuera a Carmona. Es decir, Carmona se ha quedado un poco fuera porque el que decide, como es lo lógico, es Pedro Sánchez. Es decir, en este momento quien va a decidir
dónde se negocia con Podemos y a cambio de qué y cómo, etcétera, etcétera, como lo ha dicho claramente, es Pedro Sánchez. Por lo tanto, Carmona, pues es, no es que sea un cero a la izquierda, pero es un cero a la izquierda todos ahora mismo, todos los cabezas de lista, tanto del PSOE como de Podemos. Es decir, va a ser Pablo Iglesias el que decida eso, quitando, a lo mejor, ya estamos ahí donde estamos, a lo mejor Madrid y Barcelona, que tienen dos candidatas que son más difíciles de manejar, porque además no son de Podemos. Exactamente. Ni Carmena ni Ada Colau. Ni Ada Colau. A ti sobre la comunidad, el mismo análisis que se ha hecho sobre el ayuntamiento, sobre la comunidad. ¿Por qué Gabilondo no ha hecho lo mismo que hizo Manuela Carmena, que siendo la segunda fuerza, esa misma noche dijo, vamos a gobernar? Bien, es cierto que pensando en que podría contar con los 9 de... ¿Por qué no tiene esa ilusión públicamente, aunque sabemos que está negociando y que lo está intentando, y que tiene esa ilusión? La geometría es distinta, o sea, el sumatorio es distinto. Aunque me preguntes por la comunidad... Aquí yo te pregunto y tú contestas lo que quieras. Háblame del tratado internacional. Sí, yo te hablo de lo que quieras, pero te diré que Carmona era un gran candidato. No, no. Y luego se discute por qué no ha salido. Pero primero, Carmona era un gran... Segundo, la comunidad. Vamos a ver. Hace tiempo, me parece que con Óscar, yo había apostado que el PSOE, estabas tú presente aquel día, seguiría siendo la segunda fuerza en la comunidad, y ha acertado de pleno, de pleno. Uh-huh. Ahora, los resultados que tiene el PSOE es que hace una candidatura para ganar y saca un diputado más, nada más. Luego el PSOE ha perdido. Bueno, aquí siempre... Pero uno más alto es más bajo, sí, depende con quién se compare. Sí, son más bajitos, te ha bajado, pero mira, mucho las también. matemáticas, sí. Desde que yo estudié hace mucho tiempo las matemáticas, sí, y la sociología, son sumables de aquellas maneras. Sí. La realidad es que tú tienes una cantidad de diputados que no te puede, no te permite más que ser la centralidad en el sentido de pacto o no de pacto, pero no dirigir. Hay una serie de intereses muy claros a que Madrid siga en manos de la derecha. Podría haber una variación si el PSOE pudiera pactar con Ciudadanos. La derecha más derecha en la capital de la, en la comunidad, donde está la capital de la nación, no lo va a tolerar. O sea, aquí estamos viendo quién son los poderes fácticos que determinarán el gobierno de la Comunidad de Madrid. Si el PSOE hubiera sacado 46 diputados, no habría la menor duda de que el eje del cambio sería el PSOE. Pero como eso no ha ocurrido, pues tú tienes en este momento dos fuerzas sumables de derechas y dos fuerzas sumables de izquierdas, que una da un diputado menos que la otra. ¿Es posible que los poderes fácticos, a lo que yo deseo, que es la unión electoral de Podemos, bueno, perdón, me he confundido, la suma de fuerzas Podemos Izquierda Unida, es posible, debiera ser posible? ¿Lo van a facilitar? Por las mismas razones que hablábamos antes, no lo van a facilitar. Y yo quiero recordar que los que tenemos memoria, los grandes cambios, mal que los pese a algunos, del 82, los grandes cambios que se hacen en el 82, son causa de la unidad de la izquierda del 79. Así. Es decir, los ayuntamientos democráticos, unidad de comunistas y socialistas, se hacen en hicieron marzo 79, posible el 82. Sí. Y la unidad de Podemos, Izquierda Unida, que la habéis dejado pasar, lo de Izquierda Unida es mucho más grave de lo que habéis manifestado aquí. Es un problema de los más serios que tiene este país, de los más serios la de esto. Entonces, la suma de... Yo no soy partidario de gobiernos de progreso, yo soy partidario de gobiernos de izquierda, porque los gobiernos municipales de izquierda hicieron que este país cambiara en el año 82, y los gobiernos que se pudieran hacer ahora de izquierda, entre los que incluyo Podemos, Partido Socialista e Izquierda Unida, serían los que harían posible un cambio en el año 2016. Si eso no se produce, alguien estará traicionando a los trabajadores. Allá quien los traicione. A ti te pregunto, ¿qué conoce, más conocedor de cuál es la situación y que puedes intuir incluso, como hay ya periodistas que intuyen, que en las listas de Cifuentes hay gente que está mezclada en asuntos que pueden salir a la luz, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que es viable que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid,
teniendo en cuenta que tiene un ojo puesto en noviembre y que Madrid no es lo mismo que Ciudadanos apoye en bollullos del condado a un alcalde que además es muy majete del PP, no es lo mismo que apoyar en Madrid. Con esta posibilidad de que estén apareciendo día sí, día también, asuntos sucios, turbios, que se le va a imputar al Partido Popular y ella, Cifuentes, es representante del Partido Popular, ¿está en condiciones? O, tú lo has dicho. O ¿tenéis el pálpito de que hay una posibilidad de una segunda vuelta y de tratar de formar un gobierno, a pesar de los poderes fácticos, de todos los intereses que hay, en todos los sentidos? Sí, habrá que preguntarles a ellos si están dispuestos a apoyar a un partido que puede estar, como hasta ahora, pero dando hasta ahora un escándalo cada dos semanas. Bueno, ya, pero el momento es este, porque hubo unas elecciones hace una semana, estamos en plenas negociaciones y ellos tienen que optar entre abstenerse y que gobierne el bloque de izquierdas o apoyar activamente y pulsando el botón de sí un partido que ayer nos enteramos de que tiene a la Guardia Civil investigándole a los seis principales alcaldes hasta ahora de la comunidad, que tiene a los principales consejeros imputados, investigados o encarcelados, al número dos de Esperanza Aguirre, al actual presidente del gobierno con la UCO investigando aquel ático en Marbella a través de un testaferro con un fondo en Canadá. Esto es lo que habrá que preguntarles a ellos, pero a mí me parecería muy arriesgado para Ciudadanos que se convirtieran en la muleta de un gobierno con lo que ya conocemos y con lo que puede quedar por conocer. Eso, Juan, un segundo en el debate, estando al 100% de acuerdo en lo que acabas de decir, como no podía ser de otra forma. ¿Tú no crees que quien pone el dinero manda y que el Sabadell, que ha puesto el dinero para Ciudadanos, les va a mandar que al margen de todo pacten con el Partido Popular? Yo quiero pensar que en democracia es en los parlamentos donde se toman las decisiones. Yo de todas maneras pienso que lo que se puede decidir en estas semanas puede ser agua de borrajas tras las elecciones generales. Es decir, hay que tener en cuenta que todos estos gobiernos que se apoyan solamente en que alguien apoya desde fuera o sea, sin entrar en el gobierno. O que alguien gobierna porque es la lista más votada, porque la oposición no se ha puesto de acuerdo en una alternativa, etcétera. En el momento que pasen las generales, esto puede convertirse en un follón de cambios totales. Es decir, estamos ante una legislatura en que puede haber cambio de alcalde y cambio de presidente de la comunidad a lo largo dos de o tres meses. Bueno, de alcalde solo una. Solo se va a tener una moción de censura. Un minuto para... Un segundito. No, yo sobre este tema quería plantear una cuestión que va en línea con lo que tú estás planteando. Es que por ahí voy yo. Es que, primero, no sabemos el PSOE y el PP si sabemos quiénes son y a dónde van. Los demás no sabemos si su horizonte es quedar bien como fuerza de centro, en el caso de Ciudadanos, pero pegado a la derecha. Y Podemos lo mismo quiere un populismo que no sea ni de izquierda ni de derecha, sino entre arriba y abajo. Está por descubrir. Claro, entonces no sabemos dónde tiran ellos sus tiros. Claro, porque lo mismo les interesa una cosa que a lo mejor a los ciudadanos y a los votantes no nos interesa. Yo creo que en una emisora que se caracteriza por mucha seriedad en nuestros análisis, lo que ha planteado Rafa, y lo voy a continuar yo. Vamos a ver, se pueden conformar ahora gobiernos que dentro de seis meses vayan fuera del gobierno. Y esos gobiernos controlan la sanidad, la enseñanza, la dependencia. Es decir, los elementos clave del bienestar están en manos de las comunidades y los ayuntamientos. Y esto nos lleva a hacer unos gobiernos provisionales que pueden dar al traste con la situación dentro de seis meses. Por lo tanto, me parece que desde sitios como este y desde más sitios debíamos presionar para entender que la estabilidad no se da porque se apoyen más los unos a los otros, sino que la estabilidad se da por un proyecto de gobierno a una legislatura vista. Y esto es lo que yo me temo que puede no ocurrir. Y hay cosas que son muy sencillas de ver. Por ejemplo, yo me consta que hay una empresa de limpieza de Madrid que está deseando que la municipalicen, porque la cláusula de revisión es mucho más grande de lo que puede ganar en los últimos 10 años, sobre todo con los obreros. De reversión. Uh-huh. Entonces, claro, estamos en un momento, como he dicho al principio, que se acaba el predicar y hay que dar trigo. Yo voy a recuperar un hospital. Muy bien. Y a lo mejor la compañía que le vas a recuperar el hospital, y esto Freire lo explicaba el otro día muy bien en una tertulia. Sí, yo le dejo otra vez el hospital a la comunidad,
Pero oiga usted... Que tiene que pagar tanto, sí. Son 100 millones de euros. Sí, entonces, pero... ha llegado el momento, en que los partidos políticos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, sean del signo que sean y tengan el nombre que tengan, pongan sobre la mesa sobre qué quieren construir los futuros gobiernos. Porque los futuros gobiernos se construyen solamente sobre mayorías mecánicas de gobierno, no servirán para nada. Quería contar una anécdota. Sí, ahora lo cuento, pero me estáis casi desanimando. Está la cosa entre los poderes fácticos, entre que no ha ganado la izquierda, ni ha desalojado la derecha, ni nada. Bueno, es decir, tengamos un panorama un poquito más amplio. Coruña va a ser alcalde, un amigo mío, profesor de Derecho Administrativo, que ha denunciado muchas cosas de tal. Quiero decir, y en A Coruña los vecinos están encantados. Yo también. Compromís y el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y otras, configuran mayorías que la señora del Caloret no solo se va, sino Ricardo, que está quemando papel, Ricardo, para que tal. Quiere decir que eres... en Castilla-La Mancha los interinos están contentísimos. Oye, aquellos a los que echó Cospedal, que han ganado la sentencia y todavía están en el territorio. Castilla-La Mancha, si lo conozco, que está allí, que está a los 20 días de campaña. Bueno, pero quiero decir. Y con Paje al lado. Y los trabajadores de Telemadrid. Estáis dando la impresión catastrofista de no hemos ganado, todos han perdido. No, y no, además, todos han ganado. Todos han ganado. Todos dicen que han ganado. Pero yo creo que ha habido un cierto vuelco. Sí, ha habido un cierto cambio. El PP. Hay que tener en cuenta lo que dice el compañero Rafa, que por supuesto, hemos dado mensajes, ahora hay que dar soluciones. Claro, porque en campaña, claro que la barbaridad está fija en nosotros. Me gustaría que retomarais mensajes previos. Aquí hay un político, pero quiero decir, un político se dedica a la política profesionalmente, aquí somos políticos todos, pero ¿por qué no pensamos en que la Marea Blanca tiene propuestas en materia de sanidad? Que lo que hace falta es un gobierno que lo incorpore, que la Marea Verde. Un día hablamos de la Marea Blanca. Bueno, vamos a hablar de la marea verde y de la corrupción. De la marea verde que conoces. De la marea verde. Sí, pero entonces no dejas. Y de la corrupción de la marea blanca. Rafa, conclusión. Estábamos mejor como estábamos con el. No. Yo creo que estamos en un panorama nuevo, más complicado, donde hay que imponer el diálogo. ¿Hay ilusión o no hay ilusión? Hombre, por cambiar, claro. No, la ilusión la tendrás tú. Pero la gente, mira, aquí... No, tengo la ilusión por Valencia, tengo la ilusión por ilusión Madrid, tenemos tengo todo. La ilusión por Castilla. Pero vamos a ver. Y si lo hacen mal, mira, que les echen. Es que lo haga mal, es que no les dejen. Tengo ilusión porque Gabilondo pueda revertir. Mira, no me gustaría más, no me habría cosa que me gustara. No, habéis venido a llorar a este programa. No he venido a llorar. Venimos a hablar de la realidad, hablamos de la realidad. No ha ganado nadie. Y esta realidad... Los compañeros socialistas están muy contentos. Han ganado 700.000 votos. Ha ganado las mareas atlánticas. Bueno, o sea, mi intervención iba en ese sentido. Es decir, aquí, o sea, lo que se pensaba, lo que la gente ha votado, sobre todo la gente de izquierda, ha sido para echar al PP Espera un momento. Entonces, eso se ha conseguido, pero menos de lo que pensaba. Claro. Es decir, la gente, incluido Monedero, que lo ha dicho hoy, hay gente que dice, incluido Pablo Iglesias, que en vez de asalto a los cielos ha sido asalto de mata. Claro, cosas en su sitio. Eso, para empezar. Segundo, hay que reconocer que en algunos sitios, porque aquí siempre estamos hablando de Madrid, en algunos sitios, como tú has señalado, en Galicia, en Valencia, etcétera, la gente ha votado más radical todavía que en Madrid. ¿Sí? En Madrid ha ganado una señora, que es Manuela Carmena, que dentro de lo que vamos, de lo que son... No, ha ganado Esperanza Aguirre. Bueno, ya, vale. Pero te quieres decir que puede gobernar una señora que dentro de lo que es, como tú has dicho, la alcaldía de Santiago de Compostela o la de La Coruña o la de Valencia, etcétera, o la de Barcelona, con Ada Colau, va a ser, por decir así, centrista. Centrista, porque el otro ha sido más radical todavía. Y luego, yo quería simplemente contar una anécdota. Yo otro día estuve con gente joven que vota a Podemos, fundamentalmente, o a las candidaturas de Podemos, en Valladolid, ¿no? En Valladolid puede haber un gobierno del PSOE. Bueno, pues va a prevalecer el hecho, y porque estuve en la reunión, y va a prevalecer el hecho de que hay que echar al PP y, si hace falta, a poner al PSOE. Pero la gente de Podemos, y hay mucha gente de Podemos, no quiere poner al PSOE.
Bueno, entonces, pero y también no, tiene pero su lógica. Claro, el PSOE está digo, a favor del tratado. No, porque ha trabajado durante mucho tiempo. Entonces, te quiero decir con esto que todo lo que tú has dicho está muy bien, pero es verdad que no hay una línea clara. No, va a ser muy complejo. Y luego, vamos a ver si toda esa gente, que efectivamente yo pienso que lo van a hacer muy bien y que puede abrir un camino nuevo en las próximas elecciones a que la gente siga votando en ese sentido, es si le dejan. Entonces, por eso yo he hablado del tema del complot. Hay que tenerlo en cuenta. Déjame, es decir, tú no puedes coger decir, es que los prefácticos no van a funcionar. No, claro que van a funcionar. Rafa, 30 segundos y por referencia nuestro invitado, 35 segundos para simplemente, cuando haces un análisis realista, siempre hay contestaciones como la tuya, pero como uno ya viene de lejos, ¿os acordáis en los años 80 el famoso desencanto? Sí. El desencanto, es que yo no quiero... Pero que después... estás desencantado sin que se haya formado todavía los gobiernos. No, entiendo. Y a Zapatero le dijeron no ya nos falles. Ya estás desencantado. No estoy desencantado. Ha venido desencantado de casa. Lo que pienso es que es muy malo para este país un segundo desencanto. Y por eso centro las cosas y he dicho que el problema ahora es que se acabó el predicar y viene el dar trigo. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy vienes... Eso es verdad. Y también es lo que lo dice Ricardo, ¿no? ¿Qué creíamos? ¿Que esto iba a ser fácil? ¿Que la derecha nos iba a dejar el poder así por las buenas? ¿Que esto no iba a estar lleno de matices y de complicaciones? Por supuesto que sí, pero creo que lo hemos conseguido. El objetivo era acabar con unas mayorías absolutas del Partido Popular en toda España, en todas las comunidades, en todas las grandes ciudades, contra las que chocábamos siempre como con un muro, porque era imposible que hicieran otra cosa distinta a la que querían hacer. Eso se ha acabado. Y me parece que esa es una excelente noticia. Claro, y a partir de ahí, ya no vamos a poder echar la culpa a nadie de lo que ocurra en este país. ¿Eh? La pelota está en nuestro tejado. Claro. En el del PSOE, Izquierda Unida en muchos territorios, en el tejado de Podemos. Tendremos que ver si nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas de otra manera, que es como llevábamos clamando durante años, o si ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo. Y os digo, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, tendremos lo que nos merecemos. Yo creo que sí hay cambio, porque fijaos, la izquierda también ha aprendido... Nadie habla de tripartitos, cuatripartitos. Ya el modelo no es vamos a gobernar con cuatro partidos y cuatro estructuras. En Finlandia se hace, ¿eh? Y no pasa nada. Bueno, ya, no pero que a mí lo que a terminar. Hay otro modelo de que todo gire en torno a una sola fuerza que se llame Podemos. No. Pero fíjate, Manuela Carmena, que a mí el otro día me gustó mucho cuando dijeron y ustedes son cuatro fuerzas. Dijo, no, somos 19 concejales. Aquí hay algunos que están en un partido y algunos son independientes. Por ejemplo, ella misma, que no es de Podemos, que lo ha dicho. Y yo no me voy a reunir con los partidos, me voy a reunir con mis concejales para tal. Quiero decir que Compromís, Partido Socialista y PP, no han hablado de un gobierno bipartito. Están hablando ya de otro debate. Los tripartitos de Barcelona, de Cataluña y de Galicia fue una mala experiencia para la izquierda y yo creo que eso... lo han aprendido los partidos políticos, porque como habéis dicho, y con eso terminamos, los tiempos están cambiando. Ya lo decía Bob Dylan hace tiempo. Verdad, Bob Dylan. ¿Cómo era? Dilo. Los tiempos están cambiando. No, en inglés. No, si es que lo decía así. Señor director, hay que dedicarle un programa a Izquierda Unida. Hasta el próximo día le dedicaremos importante. Un programa a Izquierda Unida, otro programa a la Marea Blanca que nos desvelará algunos datos secretos que conoce Rafa. No. Y, aquí y el de la Marea Rosa. De la Marea Rosa. Buenas noches y seguimos porque esto está on fire. Ardiente, ¿no? Está on fire. Ardiente, ¿cómo ha dicho? On fire. Ah, hombre. Pero vamos, ¿hay que tratar los temas en serio? Está...